En su ya tradicional viaje a La Paz, para reunirse con líderes gremiales bolivianos, una delegación de empresa portuaria Arica, encabezada por el presidente de su directorio, Francisco Javier González, y el gerente general Iván Silva, sostuvo una reunión con la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, presidida por Marco Antonio Salinas. En el encuentro, donde participó el cónsul de Chile en Bolivia, Manuel Hinojosa, se dio a conocer a representantes de sectores del comercio y de transportes del país trasandino una exposición con los últimos proyectos desarrollados en el puerto de Arica y las inversiones en curso para potenciar la zona de respaldo y el antepuerto en su segunda etapa, lo que permitiría incrementar la capacidad portuaria en 1.500.000 toneladas al año, cubriendo así un horizonte de crecimiento hasta el 2023. Mostramos todo el desarrollo que ha tenido el puerto de Arica en sus desafíos de expansión, todo orientado, como se dijo, a recibir permanentemente, como se ha hecho hasta ahora, al comercio exterior boliviano, con todas las prerrogativas y con toda la calidad de servicio que hace que el comercio exterior boliviano haya premiado y que el 80% de la carga que recibe nuestro puerto en Arica sea comercio exterior de este país. Es una necesidad la ampliación del puerto por la enorme cantidad de carga que está creciendo en el puerto de Arica, por eso se ha construido este puerto, pero también consideramos que es una oportunidad para el empresariado boliviano para que pueda hacer inversiones en actividades complementarias en el puerto de Arica. Salinas manifestó su interés de visitar próximamente el puerto de Arica junto al directorio y ejecutivos de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, lo que se espera se concrete en las próximas semanas.